Muy buenas a todos, soy Ené, estamos aquí en Dive Machine para enseñaros cómo conseguir el arma especial totalmente gratuita y también sus cuatro mejoras. Esto va a ser esencial para el Easter Egg, además es el paso más tedioso, lo que más tiempo os va a llevar. Pero bueno, yo os lo voy a resumir así lo más rápido posible. El arma especial aparte la podéis conseguir en la caja y también haciendo los desafíos. Pero bueno, aquí es la forma gratuita, ¿vale? Bueno, lo primero que vamos a necesitar, como siempre, va a ser tener que activar la luz y hacer el Back-a-Punch, ¿vale? Esto es esencial para poder ir haciendo cositas, ¿vale? O sea, tendremos que entrar en el éter, coger la pieza del Back-a-Punch y ponerla. Vale, lo siguiente, vamos a necesitar un tío de estos grandes, ¿vale? Estos ácidos que cuando los matamos se dividen en dos, ¿vale? Cuando estén divididos en dos, pues bueno, tendremos que matar a los dos y seguramente el último, porque a mí por lo menos siempre me la ha dado el último, a lo mejor os la da el primero, pero bueno, estáos atentos que sabéis que dejan muchas cosas en el suelo, munición y tal. Pues habrá una de las cosas que deja que es dorada, que es una tarjetita. Esta tarjetita tenemos que ir al laboratorio. El laboratorio es la parte donde está el kaboom ese gigante, y simplemente vais al armario ese del fondo y apretáis el botón de acción, el cuadrado en el caso de Play, y os dará otro aparato. Con este aparato nos vamos a Nathelum Totem, a la planta baja, y simplemente pues aquí en este sitio donde estáis viendo, lo mismo, apretáis el botón de acción y bueno, se activará una cosilla que dura un tiempo y se tiene que recargar. Yo lo que os aconsejo aquí es que hagáis una pelota, porque vais a tener que matar unos 20-30 zombies. Entonces, hacer una buena pelota desde el principio de ronda y la pasáis por aquí, la volvéis a activar apretando simplemente aquí, y como estáis viendo ahí van chupando a los zombies hacia la puerta, algunos siempre se escapa, y bueno, si no lo conseguís a la primera, pues bueno, al cabo de un rato lo podéis volver a repetir hasta que cuando le deis aquí la puerta se abra, como estáis viendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues dentro ya estará el esqueleto ahí con el arma especial y ya la tendremos. Bueno, vamos a ir por las mejoras. Voy a ir de la mejor a la peor, ¿vale? Para mí la mejor es esta de fuego, que bueno, simplemente esto lo podéis ir adelantando antes, ¿vale? Esto es cuando yo he ido antes de hacer hasta la luz, ¿no? Simplemente aquí, la parte de delante del avión, esa cajita que hay delante, le disparáis y cuando os metáis en el éter oscuro, pues la podréis recoger esa pieza, porque eso se quedará flotando. Con esa pieza nos vamos donde está el Daikiri, y aquí justo delante del Daikiri hay como esta máquina, y lo que hará será como abrir la caja que hay allí. Pero bueno, cuando volváis del éter oscuro, la caja no estará aquí. Tendréis que ir donde el Quick que vais, que hay un camión, subiros al camión, y bueno, pues aquí tenemos la munición de fuego, ¿vale? Así que bueno, pues esta es la macheta, en realidad. Ahora vamos a ir con la eléctrica, que sería la segunda macheta. Tendremos que absorber unas cosas de fuego. Esta que estáis viendo está arriba de todo, de Nathelum Totem, donde está la máquina que están todas las bebidas. Simplemente tendremos que absorberla sin disparar, ¿vale? Tendréis que llegar a esta caja que está abajo del Back-a-Punch y dispararle ahí, ¿vale? Aquí estáis viendo la segunda, que está justo al lado del titán. Y aquí lo que os enseño es que si la habéis aspirado y os devuelve a la realidad normal, pues no hay problema. Mientras no lo disparéis, la seguís teniendo, ¿vale? La bola de fuego. Entonces la disparáis en la caja, que es lo que tenéis que hacer. Y el tercer fuego que tenéis que aspirar está justo donde el Quick Revive, pero en el otro lado. Y bueno, pues estáis viendo, pues nada, simplemente la aspiráis, la disparáis a la caja. Y bueno, cuando los tres fuegos prendidos, pues bueno, aquí ya tenemos la munición esta eléctrica. Y bueno, pues ahora vamos a ir con la de hielo, que sería la tercera buena para mí. Aprovechar cuando salga el zombie este, el Grandud, el Brutus, no sé cómo llamarlo ya todavía. Fijaos en esta zona, que está entre el titán y el Quick Revive, que hay este árbol en medio y hay como un hongo gigante al lado. Lo que tendremos que hacer es que tanto ese grandullón o una de sus divisiones nos dispare ácido justo ahí, ¿no? Donde está el hongo. Y como estáis viendo, pues bueno, a mí en este caso me está hablando la doctora Grey. Fijaos que lo sabréis porque se pone el lila o porque os habla uno de los personajes, ¿vale? Cuando ya hayáis hecho esto, pues necesitáis venir al éter, y aquí en Nathelum Totem subiros arriba de todo y hay una caja de madera, la tendremos que disparar. Simplemente la disparáis, caerá una pieza que la pondremos y la que coger fuera, donde justo donde está el hongo, como estáis viendo, y la ponemos justo debajo del hongo. Cuando volváis a la realidad, ya tendremos ahí como el elixir de este hongo. Y simplemente vamos al speed call. Aquí está la caja, y aquí está la caja con unas cadenas. Pues bueno, ahora le tiramos esto, que es como un congelante, se romperán las cadenas, y bueno, y aquí ya tenemos la munición de hielo. Y bueno, y ahora vamos a ir con la última munición de todas, que es la de veneno, el Nova 5 en este caso, que esta es la que hicimos en el directo. Es bastante sencilla, simplemente nos vamos al piso del medio de Nathelum Totem, y ahí al fondo vais a ver que se ve además la pieza en amarillo. La tenemos que aspirar, simplemente la aspiramos y bueno, vendrá hacia nosotros, la cogemos, nos vamos donde el Daikiri y aquí la pondremos. Y simplemente necesitaremos que vengan perros, no sé si es uno o dos perros que hay que matar justo delante. Yo en este caso, bueno, pues porque me venían dos, pues maté a los dos, y por eso no sé deciros si es uno o dos, pero como estáis viendo lo está aspirando, y bueno, pues si lo hacéis bien también os van a hablar. Y bueno, pues simplemente la que
cogéis ahora esta bombona y nos vamos a ir justo delante de Titán, que bueno, lo que da Nat del Untoten, y aquí estará la caja, y simplemente pues la ponéis y tendréis que dispararle con un arma normal y explotará. Y bueno, pues ahí está la munición de Nova 5, que bueno, ahora os dejo lo que dice la mujer. ¿Nova 5? Si los nazis lo convirtieron en un arma para distancias cortas, no será tan letal como el Nova 6. Lo mejor será aguantar la respiración al disparar, por si acaso. Bueno, y aquí tenéis el vídeo de cómo conseguir el arma especial y las cuatro mejoras. Esto ya os digo, es un paso para lo que sería el easter egg. Ya yo estoy cerca, me he quedado en el boss fight, así que espero esta noche completarlo en directo y traeros el tutorial muy pronto. Así que nada, espero que os haya servido y nos vemos al otro lado. Gracias. Y auf Wiedersehen.